Día 6. Para crear el hábito de bendecir, aplicar inteligencia emocional, afectiva y espiritual. Inspirada en el libro de Pierre Braterman, El arte de bendecir. Continúo compartiendo con ustedes las experiencias de Pierre. Hay un caso que para él fue muy significativo. El de un practicante de sanación espiritual de Ruanda, que solo con la fuerza del espíritu, con la comprensión de la naturaleza espiritual del hombre, a pesar de las apariencias realmente contrarias, y con su seguridad inquebrantable en la superioridad de la ley espiritual sobre cualquier obstáculo material, llegó a desarmar a una banda que había entrado de noche en su casa para matarle a él y a toda su familia. Escuchemos al narrador de este suceso ocurrido en 1994. Una noche, a eso de las 2 de la madrugada, en plena guerra civil, entró a mi casa una banda armada. Cuando me desperté para ver qué pasaba, me di de bruces con ellos en el pasillo. Estaban armados de fusiles y bayonetas. Yo de verdad y de amor, como me mostraban sus armas para asustarme, un primer pensamiento me iluminó como si fuera un rayo y destruyó todo el miedo que empezaba a invadir mi pensamiento. El amor y la vida son indestructibles y permanentes. Yo soy el pensamiento de la vida, Dios indestructible en la vida, permanente en el ser. No hay más que una sola y única vida, Dios invisible, no dos o varias vidas diversas. Esa vida que es infinita es la vida de los que se dicen asesinos y mi vida y la de mi familia. El ser humano tendrá que mantener durante muchas horas su trabajo con estas afirmaciones, basadas en su convicción inarrancable de que existen leyes espirituales que permiten hacer frente a cualquier situación y resolverla armoniosamente. A continuación, abandonando la habitación donde estábamos, el jefe llamó a los suyos al salón. Tuve tiempo entonces para afirmar más profundamente las verdades absolutas sobre el hombre perfecto que Dios creó. En mi fuero interno estaba convencido de que ni esta circunstancia, ni esta amenaza de muerte, ni ninguna otra cosa podría separarnos a mí, a mi esposa, a mis hijos y al mundo entero del amor divino. Tengo constatado que el amor es la única mentalidad del hombre, la única conciencia verdadera. Como el amor es omnipotente, todo lo que le sea contrario carece de poder, de capacidad de actuar, de hacer daño. Como la conciencia divina es infinita y es todo, no existe en el universo divino ninguna conciencia que pueda manifestar disposiciones contrarias al amor. Al volver a nuestra habitación, aquellos hombres estaban transformados. Se habían convertido en personas nuevas, su lenguaje era totalmente distinto. Se mostraban desarmados y amistosos. Empezaron a hacernos confesiones de los crímenes que habían cometido. Se quedaron en nuestra casa unas 2 horas. No hicieron mal a nadie. Todos estábamos sanos y salvos. Luego se marcharon. Había triunfado el amor. Es un relato asombroso, pero ya Jesús nos dijo que en su nombre, es decir, por la ley del amor espiritual incondicional que él vivió, sus discípulos harían milagros mayores que los suyos. ¿Estamos dispuestos a recoger el desafío? ¿Y qué mayor bendición se puede ofrecer que aferrarse a la naturaleza espiritual profunda de una persona con tanta firmeza y tanta convicción que la ayudemos a liberarse de sus propias cadenas, sean del tipo que sean? Una vez más, un relato hermoso, maravilloso, del cual podemos sacar mucha fortaleza, muchos recursos para nosotros avanzar en este camino de bendiciones, de manifestar lo que llamamos el milagro. Desde el plano de las formas, el milagro fue que esas personas no pudieron o no tuvieron el valor
de hacerles daño. Y lo que hizo ese señor de Ruanda, ese practicante espiritual, fue declarar la verdad, la que les vengo diciendo desde hace días. La única verdad es que tenemos que darnos el permiso de reconocer desde nuestro corazón, unido con nuestros pensamientos, hacer esa conexión mente-corazón, corazón-mente, para encontrar ese equilibrio en la palabra, en la acción, en el pensamiento, en todo, y declarar, reconociendo que somos tal cual como Dios nos creó. Ahí está reflejado. Sin mirar la función que está desempeñando esa persona o esas personas que entraron a esa casa a cometer un delito. Y estar confiado, confiados en que estamos siendo protegidos. Que quizás en la cadena de situaciones que se generan, podemos decir que no estamos exentos de vivir una experiencia. Lo que va a variar es el resultado. Y siempre el resultado nos va a favorecer. Porque si nosotros hacemos el bien vamos a recoger. Ahora, si yo me siento víctima y digo, porque siempre me pasan a mí las cosas malas, ya estoy diciendo y estoy decretando y estoy creando esas circunstancias. Pero cuando me siento protegida y reconozco que soy hija de Dios, que puedo manifestar mi instante santo, donde uno, mi pensamiento con la mente única, la mente de Dios Todopoderoso, puedo manifestar toda la abundancia en los diferentes aspectos de mi vida, la prosperidad, manifestar el amor, la salud perfecta, etcétera, etcétera. Entonces, este relato que nos regala Pierre, que para él fue muy llamativo, para mí también lo es, me hizo, mientras lo leía, me hizo ir a una parte de mi vida donde desde el inconsciente, imagínense, tenía yo aproximadamente 23 años y estaba muy de moda el paquete chileno. Te hacen como una especie de estafa, tú entregas el dinero que sacas del banco a través de algunas estrategias psicológicas que utilizan en cuanto al conocimiento del cerebro. Te hablan por el lado derecho, te estimula, pasa una persona diciendo cosas que te hacen que tú le prestes atención, y con el movimiento de sus manos llega un momento en que estás entablando conversación con esas personas. Yo me encontraba en el Banco de Venezuela, en Catialamar, y había ido a retirar un dinero porque había hecho una negociación para alquilar un apartamento. Y me faltaba una parte del dinero y tenía que pagar la guardería donde tenía inscrito mi primer hijo. Saliendo del banco, pasa un señor y me dice, por donde yo voy pasando, dice, cónchale, ojalá pudiera acercarme hasta donde está ese señor para devolverle su dinero. Y al rato pasan dos mujeres. Una de las mujeres se dio cuenta de que yo lo miré. Comienza a hablar de que ella había visto que alguien había agarrado un dinero. Cuando ella me enfoca la mirada, yo como que con la cara le respondí. Y ella me dice, ¿tú viste el dinero? Yo le dije, mire, yo no sé, yo vi un señor que pasó por aquí. Eso fue un error, pero bueno, todo tiene su aprendizaje. Cuando eso ocurre, ella me dice, ven acá. Aparece otra persona y dice, yo sé que tú sabes del dinero. O sea, ya estaba más que envuelta, sin yo haber abierto mi boca realmente. Me dice, vamos a cruzar la calle. Cruzo la calle, una la tenía en la mano derecha y una en la mano izquierda. Por eso les digo que todo tiene que ver. Esas personas a veces tienen estudios acerca del cerebro, el comportamiento humano. Y en otro momento diría que me habían echado algo de eso, de burundanga, que también estuvo muy de moda en esa época, que le echaban a las personas para quitarle como que la voluntad. Sin embargo, a todas estas iba yo muy nerviosa,
Ellas me hacen caminar y me dice, me dice una de ellas, yo sé que tú no tienes el dinero, dice una. Entonces cuando vengo a ver, tengo al señor cerca. Tres me llevaban, estaba como hipnotizada. Caminamos unas cuadras y en ese lugar el señor le dice a la señora, usted tiene mi dinero. Lo que no recordaba era que quien tenía el billetito no era él, era la señora. Él pasó buscando el billete y ella fue, lo acabo de recordar en este instante. Lo cierto es que él se acerca y dice, usted tiene mi dinero. Me dice a mí y yo le digo, yo no tengo su dinero. Entonces ella dice, yo tampoco. Y entonces yo me quedé sorprendida porque el billete se lo había visto, yo era ella, que hace muchos años, de verdad, unos 20. Y resulta que ella saca la cartera y yo inconscientemente y de forma involuntaria, diría yo, también hago el mismo gesto que ella. Por eso les digo que aprendí en el tiempo que esas personas tienen un nivel de conocimiento del comportamiento humano bien grande antes de salir a hacer su trabajo, porque para ellos ese es su trabajo, su valor. Y las dos señoras sacaron la cartera y la abrieron y la tercera que abrió la cartera fui yo y él me agarra el dinero y me lo saca de la cartera. Para ese momento eran 450 mil bolívares de los de antes y quedé en el sitio. Ella me lanzó un pañuelo con un poco de papel y dice, corre. ¿Qué hice yo? Yo no corrí. Yo con la mano la agarré por el pecho. Tuve una reacción muy poco extraña en mí, pero fue un impulso. Inmediatamente vino un supuesto policía. Y me dice, yo soy policía, ¿qué pasa aquí? Yo le dije, no, usted no es ningún policía, usted anda con ellos. Yo no sé dónde me salió esa fortaleza en ese instante. Y yo le dije a ella, mirándole a los ojos, le dije, ese era el pago de la guardería de mi hijo y el pago del alquiler de donde yo vivo. Y ella me agarró por el brazo y me dijo, no grites. Caminamos un poquito hacia otra calle y me dijo, todos esos que salieron están conmigo. Quédate aquí parada que va a volver para acá el que se llevó el dinero. Yo te lo voy a devolver. Yo soy una madre soltera y no tengo otra fuente de trabajo. Me has conmovido. Y me devolvieron todo mi dinero. Nadie me creía eso cuando yo se lo conté. Eso es un testimonio de cuando tú crees en Dios. Yo lo único que pensé fue, yo no le quito nada a nadie y nadie me quita nada a mí. Siempre he llevado esa premisa cuando me han pasado circunstancias como esa, que es un testimonio, y puedo contar otras más, pero esta específicamente me la trae a colación la lectura, me lo trajo ahorita el presente y lo que sentí. No tuve miedo en ese instante, me sentí protegida y ella se vio en mí, la miré a los ojos y ahí fue donde todo pasó. Yo la agarré así por el cuello y me dijo, no vayas a gritar, él va a volver, en 10 minutos está aquí. Bueno, ellos discutieron y me entregaron todo mi dinero y ella me dice, cuéntalo. Yo le dije, no lo voy a contar. Gracias por devolvérmelo. Y me dijo, te voy a acompañar hasta la parada, por favor, no vayas a gritar. Y yo en ese momento me sentí así como una paz, una serenidad. Era muy muchacha. Yo, ¿qué iba a estar gritando? Si yo lo que estaba era impresionada de que me haya devuelto el dinero. Ya yo había escuchado muchas veces el paquete chileno, pero no de esa manera. Lo había escuchado de otra forma, que si con un billete de lotería, que si me gané la lotería. Bueno, había escuchado muchas historias con respecto a eso y me agarró fuera de base. Cuando mostraba el dinero en la casa, lo que me había pasado, no, que eso es un milagro. Bueno, yo particularmente siempre digo eso que les dije. Yo no le quito nada a nadie y nadie me puede quitar nada a mí. No estoy exenta de vivir una experiencia como esa que viví o como cualquier otra, pero el resultado o la resolución de ese problema siempre va a ir a favor tuyo, porque si tú actúas bien, bien te va a ir. Fue la bendición, ahí es donde yo digo, bendecir el bien oculto en toda situación. Para mí, esa experiencia quedó grabada no como una mala experiencia. Me llevó a estar más pendiente, a estar. A veces estamos en la calle y andamos en el pensamiento. Y eso fue lo que me pasó. Andaba tipo zombie. Yo le digo así cuando
cuando ando sumergida en los pensamientos y cuando me hago observador consciente, epa, no entres en el modo automático, estamos acá en el presente, en lo único que existe, en el aquí y el ahora. Cuando hago eso me estoy llamando. Por eso es que siempre hago invitación a que las personas estén imaginando que un gran ojo las ve, que es su propio ojo. Estar consciente, observador consciente y vigilante de lo que pienso. Y si es de lo que digo, ¿qué siento cuando lo digo? Y hacerle más caso a esas señales, esas corazonadas. Cuando algo no nos agrada, prestemos la atención. A veces no nos agrada y por la mente lo hacemos. Pongamos todo en equilibrio, funcionar en armonía y confiados. Confiados en que siempre todo trae una bendición. Reconocer que la otra persona que está enfrente de ti, que está actuando mal según tus creencias, según tu escala de valores, está actuando mal. Reconocer que más allá es hija o hijo de Dios. Y allí, en ese reconocimiento, puedes desarmar a una persona, bendiciendo el bien oculto en todo. Es complicado, yo se los puedo decir muy fácilmente, pero practicarlo no es tan fácil.